Jin Master Hunters. Si te dijese que hay una recompensa por ocuparse de un grupo de bandidos, ¿estarías interesado? La zona está prohibida.
Sí, aquí. Huirás de mí, ahí está. Bandidos torturaron a este mensajero. ¿Qué carta tan emotiva? Hapti y Merope, dos amantes separados por la opresión. Me recuerdan a Aya y a mí. Pobre Hapti. Podría estar en apuros. Voy a investigar. Será fácil encontrarlo con ese tatuaje. Hacer carrera. Debería verme.
qué cool. Bien hecho, Metzai. Como te prometí, esto es tuyo. Deja de provocar al capataz. Lo último que necesito. ¿El capataz ha mandado a un guardia? No nos estábamos quejando. Estábamos trabajando. No soy un guardia. Soy un Medjay de Siwa. ¿Es que os trata mal? Parece que os estáis partiendo el espinazo. No. Comparados con los de Siwa en el acueducto, somos faraones. Tampoco hay que exagerar. ¿Hay algún problema en el acueducto? Un ingeniero arrogante. Vitruvio. Está matando a trabajar a los nuestros. Ahora el ejército romano también está metido. Y eso no es bueno. Iré allí a ver qué ocurre, Seni. Quizá el látigo haga que hables. ¡Basta! ¡Mis obreros no tienen la culpa! O me envían soldados con medio cerebro o nunca encontraremos mi dioptra. El general Agripa lo sabrá. ¿Un romano que defiende a los egipcios? ¡Patético! De paso, decidle que necesito soldados de verdad que me ayuden a encontrar a los ladrones.
Ahora volved con vuestro odre de vino, malditos inútiles. ¿Con qué eres tú el que está matando a trabajar a mi gente? ¿Tu gente? Son mi gente y los estoy manteniendo con vida en una situación cada vez más desfavorable. ¿Y tú quién eres, mi amigo egipcio? Bayek de Siwa, protector de este pueblo. Bueno, Bayek de Siwa, yo soy Vitruvio, y a diferencia de lo que se suele creer, no todos los romanos son tus enemigos. Si quieres ayudar a tu pueblo, ayúdame a mí. Me han robado mi herramienta topográfica, mi dioptra, para ser exactos. Sin ella, la construcción del acueducto no puede avanzar. Y los idiotas del general creen que han sido mis obreros. Quizá puedo buscar esa tal dioptra. Con ella, este río elevado fluirá hasta las granjas de Cirenaica. Habla con Dedi, está en las obras. Fue el último en usarla. ¡Qué fortuna te sonría, Bayek de Siwa! Eres Dedi. Tranquilo. No te haré daño. Solo dime dónde está la dioptra. Era la hora del almuerzo y mi mujer me trajo un muslo de pollo recién asado. Todo un detalle, ya que hacía una eternidad que... Delicioso, pero podemos hablar de la herramienta del patrón. Tu almuerzo no resolverá este crimen. Ah, ya veo. Pues dejé la dioptra en la cueva y cuando volví había desaparecido. La robaron los lobos, los espíritus o algo peor. ¿Qué aspecto tiene esa dioptra? Como un brasero, hecho de tres partes. Hay una parte para ver, otra parte para medir. La encontraré, pero procura no morirte de un susto. Oh,
¿Qué ha sido eso? Será mejor que en una guarida de bandidos. Así que los que robaron la dioptra no fueron los espíritus. ¿Cansado? ¡Ahí está! ¡Cerrar! ¡Muere, perro! Hmm.
Deserte e caput tua. So. Here. So. Here. Ah! Está trastornada. Me voy a desollar por esto. So. Ha!
Sol. Esa pobre mujer. Flavio la ha separado de su marido, de su hijo. Dejé a mi marido por Flavio. Ojalá me mirara alguna vez. No me importaría morir hoy si pudiera volver a ver los ojos del gran... Debes parar y oírme. Me marchitaré sin el amor del gran Flavio. Mataría a mi familia por una noche con él. Estoy diciendo... Ayúdame, por favor. Mi amor por Flavio amenaza con consumirme. Nadie puede satisfacerme. Ni tú, ni tú. Nadie, salvo el procónsul de Cirene. La culpa es tuya, y juro que pagarás por ello. Eran más que nosotros. ¿Qué ha hecho este hombre para merecer tal trato? Huyó como un cobarde, y dejó que capturaran a mis gladiadores. ¿Gladiadores? ¿No saben protegerse a sí mismos? Estaban durmiendo. Se suponía que Egidio tenía que hacer guardia. Mis dos mejores gladiadores, Kosei y Wamukota... Nos dirigíamos a la arena cuando nos emboscaron unos bandidos. Conseguí escapar. ¡Serás cobarde! Te traeré a tus gladiadores, pero deja en paz a este pobre hombre. Cuando encuentres a mis hombres, llévalos directamente a la arena de Cirene. Nos atacaron al noreste de aquí, cerca de un puente de madera en el camino a Cirene. ¡Vamos, Egidio! ¡Tal vez aún podamos ganar el campeonato! ¡Disimanesti! ¡Disimillo nos afrosí! ¡Ya! ¡So! Morías para que vas, Matatuta Estim. Es el puente que mencionó Egidio. Los bandidos deben estar cerca.
¡So! Tengo que tener cuidado. No tendrías que... Parece que lo han drogado. Lo sacaré de aquí. ¿Quién eres? Egidio me envía a por ti.
¿Puedes andar? Lo intentaré. ¿Estás bien? ¿Dónde está el otro gladiador? ¡Ese canalla! ¡Nos traicionó! ¡Fingió su propio secuestro! ¿Qué? Los bandidos trataron a Kosei como a un amigo y le dieron un caballo. ¿Tienes idea de a dónde ha ido? Le dijeron que todo estaba preparado en el lago de la montaña del norte. Si lo encuentras, dale un puñetazo de mi parte, ¿vale? Por supuesto. Thanasis y Egidio te esperan en la arena de Cirene. Pero primero deberías descansar. Ten cuidado, amigo. Kosei es muy fuerte. So. 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 Fortificaciones. Son romanas. La presencia romana es intensa y opresora. Sortira!
¡Ay! ¡Ven, somos asesinos! ¡Idiotim! ¡Oran bulimiti, mi jamester en la excelente! ¿Una niña sola? Hola, pequeña. ¿Qué estás haciendo aquí? No soy pequeña. Tengo 5 años. Oh, lo siento. Me llamo Bayek. ¿Y tú eres...? ¡Salika! ¡Kosei, para! Disculpa a mi marido. Ha tenido un viaje difícil. Wamukota me contó lo que pasó. Me alegro de que esté a salvo. No quería hacerle daño. ¿Por qué fingir tu propio secuestro? ¿No podías comprarle tu libertad a Thanasis? Lo intenté, pero se negó. Soy su mejor gladiador y puedo darle una fama sin precio. Quédate con tu familia, Kosei. Yo me ocuparé de Thanasis. ¿De verdad te envían los dioses?
Si le haces daño de nuevo a mi padre, te pego. Pressure in puer! I am duplex! Si me ven, me atacarán. Vakecht mir noch. Nun es geht. Thank you.
¡Eh! ¡Egipcio! ¡Mira esto! ¿No te parecen los peores rocines que has visto? ¿No son los caballos de Cirenaica los mejores del mundo? Claro que sí. Y por eso el maldito intendente romano se ha llevado mi mejor ejemplar, Hermes. No es solo mi caballo más rápido, también es el mejor semental. Las yeguas y yo lo echamos de menos. Te pagaré. ¿Quieres que rescate un caballo? Lo quiero como a un hermano. En realidad mi hermano es tonto como un burro, lo quiero más que a mi hermano. Ese intendente ladrón y borracho estará ya en el Pandoqueion Arquile a estas alturas. Está de camino a Alejandría. Busca a Hermes y tráemelo de vuelta. Los guardias están vigilando. ¿Esta es la refulgente ciudad de Cirene? Veamos cómo han aplicado los romanos su civilización a los griegos. ¡Ja! ¡Ahí estás! ¿Dónde están mis gladiadores? No vendrán. Guamucota está herido y Cosei se ha declarado libre. ¿Qué? ¡Yo soy su dueño! Yo soy quien dice si es libre o no. Se ha ido. Te aconsejo que busques otros luchadores. Tengo una idea. Te ofrezco un trato. Lucha por mí. Si ganas, te daré una gran recompensa. Ah, eso
y firmarás la libertad de Kosei. Me gusta tu estilo. Entra en la arena y gana. Hazme sentir orgulloso. Pero recuerda, no trabajo para ti. Después de una ronda, grita que luchas para Thanasis. ¡Nuevos gladiadores en la arena! ¡El ciguano salvaje mata a otro adversario! Le derriba al suelo. El ciguano no tiene piedad. Sigue el espectáculo con nuevos luchadores. ¡Este va a ser su final! ¡Otro gladiador para la tumba! Gladiadores que pondrán a prueba al ciguano. Es un tiro fácil. Este va a ser su final. Bueno.
¡Empiece el combate! Gladiadores de Cirene.
¡Nolinte, Ivy! ¡Más hombres listos para luchar a muerte! Gané. ¿Dónde está tu amo? Por favor, debemos ayudar a Kosei. Guamukota volvió y nos dijo lo que había hecho. El amo Thanasis pagó a unos soldados romanos y se fueron a buscar a Kosei. Nah, esa rata. Egidio, será mejor que te busques otro amo. Nick, espero que no sea demasiado tarde. Este sitio está muy vigilado. ¡Deja en paz a mi padre! ¡Salika! ¡Atrás! ¿Quieres mantener a tu familia a salvo? Pues acompáñame tranquilamente. Puedes enviarles el dinero que gastas. ¡Déjalo, Thanasis! ¡Ya he hecho bastante! ¡Cállate! ¡Ettore! ¡Detén! ¡Tú! ¡Matadlo! ¡Bayek! ¡Esper! ¡Coge a Salika y escondeos! Ahora eres un hombre libre, Kosei. Nuestro hijo llevará tu nombre. ¿Hijo? ¿Esperáis uno? Sí. Y gracias a ti, Kosei estará aquí para verlo. No es mucho, pero acepta esto. Ahora ya no lo necesito. Adiós, amigo. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo. Thank you.
Sema.